peleando y reclamando por dignidad. Y apuntamos a un gobierno de los trabajadores y del pueblo, que nosotros lo llamamos cambio social. La criminalización de la pobreza y la protesta es una estrategia que se da en los gobiernos que también, junto a la represión, buscan desarticular cualquier movimiento o espacio que se anime a denunciar las injustas situaciones en las que vivimos más de la mitad de la población. A través de este tipo de medidas, buscan desalentar la resistencia y la organización colectiva. La idea de poder popular no es poder sobre, mandar e imponer la voluntad sobre otro, sino la idea de poder hacer, de poder construir. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamará